Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al viernes aquí en La Máquina de Pensar y en todo el Uruguay. 19.01, amigos. Estamos con Matías Rodríguez. ¿Cómo le va, Matías? En controles de emisión. Y Carolina de Cuadro ahí por la punta en producción de este programa, amigos, que llega a su último día de la semana con música y va a comenzar de esta manera. Bueno, este es Siénteme, este es el siglo, este es el disco Ideación y el libro que tengo en mis manos acá también se llama Ideación, siglo y está firmado por Luis Fernando Iglesias. ¿Cómo le va, Luis Fernando? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Bárbaro. Luis Fernando Iglesias, usted ya ha pasado por varios programas de esta emisora y también de Emisora del Sur. Luis Fernando Iglesias es un colega de la casa, en Emisora del Sur tiene historias de música, todos los días, ¿no? De lunes a viernes, de 13 a 14. No, ¿no? 12 a 13. De 12 a 13 es. Sí, eso se cambió del 2000, yo me perdí, 2018. Uh-huh, pasó a ser de 12 a 13 y se repite 21 a 22 en todo el interior. Perfecto. Y en este caso, Ideación es un libro que está dentro de la colección Discos, uh-huh, ¿no? De Estuario, ¿no? Uh-huh. Es una colección que ya tiene bastante trayectoria. Empezó con Gustavo Verdesio, No es solo rock and roll, después Los Estómagos, Tango que me hiciste mal, de Peperoni, después Otra Navidad en las Trincheras, Ignacio Martínez, después La Trampa, Caída Libre se llama el libro, sobre La Trampa de Ramiro Sánchez, y Octubre, de Carolina Bello, sobre Patricio Rey y Los Redonditos, de Ricota, sus Redonditos, que ese sí estuvo aquí en el espacio que tenía Nelson Díaz. Estuvimos conversando con Carolina Bello de ese libro, pero de los anteriores yo no, digamos, son los dos que he leído, ¿no? Ideación, y tiene que ver con el rock uruguayo, pero de un Ideación predictadura. Claro, la colección dirigida por Gustavo Verdesio y bueno, y la editorial es Estuario, que es Martín Fernández, me proponen a ver si me interesaba, y bueno, ahí tuvimos una reunión con Gustavo, que yo lo conocí ese día. Y yo, cuando me preguntó qué disco, porque la idea es que cada escritor o cada persona que vaya a escribir sobre, uh-huh, un disco, lo elija un disco que le haya sido fundamental para su vida. Uh-huh. Yo elegí este, tenía una opción B, que era el primero de Totem, también de la misma época, pero elegí este primero. Y bueno, me dijeron que sí, y ahí te dan total independencia para que vos lo encares como vos quieras. Uh-huh. Es decir, de hecho, el de Carolina, por ejemplo, es una novela. Sí, es una novela, así que transcurre incluso en Chernobyl. Claro. Y a mí, ahí fue uno de los principales temas. Cuando yo dije que sí, incluso como tenía otros compromisos y otros proyectos, y bueno, mi carrera de abogado y los programas acá. Pero vos también, perdón, tenés también una actividad periodística en el, claro, País Cultural, donde haces artículos sobre música desde hace mucho tiempo. 13 años, sí, 13 años, claro. Con esas dos cosas yo pensé que iba a ser, no, claro, digo sencillo, pero bueno, sí, más o que menos. Podía, ya había hecho el libro antes de Federico García Vigil, también relacionado con eso, sí, o sea, estaban como que no me dajeron. Y aparte yo me había autoexigido que lo iba a entregar antes de septiembre. Excusa de cumplir porque lo entregué el 30 de septiembre a las 23:40, le mandé la primera versión a Gustavo. O sea que el año pasado lo entendí. Claro, eso sale en noviembre del año pasado. Y se lo entregó, pues tuvimos correcciones. ¿Y te lo pidieron que a principios del año pasado? No, me dijeron, ellos van diciendo, depende, uh-huh, de los autores cuándo, uh-huh, se compromete. Algunos autores llegan, otros no. Yo le dije que iba a ser en septiembre, porque te digo, tenía otros proyectos y lo quería hacer. Sabía que esas cosas. Y ahí fue que me di cuenta, me había metido en un brete. Porque yo lo empecé a escribir por ahí, por mayo más o menos, y me tranqué. Digo, yo tenía claro que el primer capítulo iba a ser en hablando de mi casa, uh-huh, porque quería contextualizar el momento que sale el disco, el momento del Uruguay y el momento mío personal, para entender que yo en esa época, cuando sale el álbum Ideación, yo tenía 15 años, era el año 73, y ahí
cuando me tranqué, que no sabía por dónde iba, encontré mucho buen material en los libros de Fernando Peláez, en unos artículos de Ernesto Esclavo. Y los también, libros de La Caverna, ¿no? La de Las Cavernas, sí. A Solís. Y también, y eso fue fundamental, que ahí empezó el contacto con ellos, un anecdotarium que tenía Jorge García Vanegas, tecladista de siglo. Y ahí en el Facebook. Pero ahí yo me contacto porque él, aunque te parezca mentira, desde Madrid, escuchaba mi programa, y una vez me escribió, una vez que estaba hablando de siglo. Y después esas relaciones, mi hijo es muy amigo de Marcel, el hijo de Cristina García Vanegas. Y bueno, ahí nos contactamos y ahí se abrió una puerta que fue espectacular, que fue la relación mía con los músicos de siglo. Porque Jorge me dijo que estaba a las órdenes para este proyecto. Después yo me contacto con Rubén Meloño, que vive en Madrid, y con él intercambiamos muchísimos WhatsApps, que me contaba historias y que yo le hacía preguntas. Especie de García Vanegas también vive en Madrid. Jorge García Vanegas también vive cerca, en una ciudad cercana a Madrid. César Rechac, que también vive ahí en España, cerca de Madrid creo también. Y finalmente, con el que el último que hablé era que tenía más cerca, con Luis Cesio, que es el que vive acá, y este que me recibió muy amablemente un sábado en su casa, y estuvimos toda la tarde hablando. Y ahí con esa relación de ellos yo pude entrar un poco en la cocina de cosas que yo había leído. Yo era muy de leer cosas. También está la colección de la revista Pelo en internet. Sí, la mencionas mucho, la revista Pelo. Y digamos, porque era nuestro, fundamental, ¿no? Y era nuestra Biblia. En una época donde no había demasiadas comunicaciones, donde no llegaba demasiada información, y aparte hay que decir que, digamos, el movimiento rockero uruguayo no era tampoco exultante, digamos, no había una gran fuente, digamos, de información, y tampoco había grandes revistas ni nada, y entonces aparece como le das mucha bolilla a tratar de escribir esa revista Pelo. Teníamos dos cosas, teníamos tres fuentes. La radio, que había programas como, por ejemplo, Los Protagonistas, Esteban Leivas, los programas, había un programa Humble Fox, que no me acuerdo el nombre, uno Universal, ya creo que estaba Macu entra después. Y Meridiano Juvenil, ¿no? Meridiano Juvenil es un poco después. Ya estaba todavía cuando programaban el Cacho Badín, y no me acuerdo qué otro. El Deco entra un poquito después, mediados 70. Eso era la primera. La segunda y fundamental era Discodromo Show en la televisión, que el primer capítulo habla de eso, televisión Rubén nuestra, Castillo. Que era un programa de Rubén Castillo que se pasaba los domingos al mediodía en Canal 12. Hay que entender, contextualizar por qué digo esto, porque nosotros no veíamos videoclips, no existían los videoclips, sí, no llegaban pero las filmaciones. Pero también pensé, digo, cómo en aquella época con tres canales le dedicaban todos los días al mediodía. Todos los días, no los domingos. Bueno, los domingos a un programa dedicado al rock, y yo no sé si ahora... No era... Esa es la característica increíble que como periodista tuvo Rubén Castillo. Ah, no, claro. Discodromo empieza. Porque es justamente como un hipódromo de discos, empieza en Radio Sarandí. Y tiene tanto éxito que pasa a la televisión. Pero había desde Nancy De Vita, que era cantante de tango, claro. Washington Carrasco, que era folclorista, Marga y Betty, que eran melódico, estaba Siglo, estaban Los Killers, que eso sí eran rock, estaba, bueno, el Sabalero, Roberto Darwin, un montón de gente que... Lo que Castillo exigía era que tuvieran buena calidad. Claro. La orquesta permanente, la de Julio Frade, era una cosa muy rica. Pero aparte, en eso mismo que vos decís, la poca oferta que había en ese momento era como una especie de cita ineludible. Los domingos a mediodía se comía viendo Discodromo. Aunque por ahí hubiera grupo, no te gustaba. Había otro programa que era los miércoles de noche en Canal 5, que se llamaba Musicación, que era Jorge Baeza el que lo dirigía, que ahí estaba mucho, Mateo y Yabor, me acuerdo que iban mucho, Montiel también. Pero el central era Discodromo. ¿Y por qué yo hago tanto hincapié en eso y en Pelo? Porque esa fue la forma que conocimos esa música. Yo te voy a decir algo, viviendo acá en Uruguay, teniendo 14 años, por supuesto, en el 72, yo me entero, por ejemplo, de la existencia de Totten a través de la revista Pelo, que era argentina, porque a los 14 años uno no salía tanto a los bailes, y un día viene una revista Pelo, que era lo que nos informaba qué estaba pasando, quién era Papo, quién era Procol Harum, quién era esa banda, lo sabíamos a través de esa revista, no a través de otra cosa, y hablaba de un festival que ocurrió en Salto, el Festival del Parque Arriague. Y ahí hablaba muy bien de Totem. Y ahí nos enteramos que había una banda Totem. Entonces sí, en el verano, que salíamos más a los bailes de la cerveza, me acuerdo de los bailes que había en Lago Mar, un día yo en un baile veo aparecer a Totem y cuando lo vi en vivo no lo podía creer. Y me pasó lo mismo con Siglo. Siglo entra un poco después, porque Siglo era bien el movimiento, representante del movimiento rockero, que todavía la gran mayoría cantaba en inglés y hacían covers. Y eso era algo que al director de la revista Pelo, Daniel Ripoll, lo
era como que le arañaba un pizarrón, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Y ahí estaba todo el tema de los 60, o fin de los 60, todo el tema político, la convulsión política, y cómo en el rock, yo pensaba, no tenía nada que ver, primero que pensé, una vez lo escuché a Sanguinetti decir que la Guerra Fría fue fría en muchos lados, pero aquí fue muy caliente, ¿no? Y también, otra vez, hablando acerca de los 60, de alguien que decía que una cosa son los 60 contraculturales en Estados Unidos, que también fueron violentos, obviamente, y otra cosa es la violencia en América Latina de los 60, digamos, ¿no? Y sin embargo, el movimiento contracultural también se dio aquí, pero las características fueron otras. Entonces, el rock, digamos, de alguna forma, que allá fue una contracultura impresionante, acá podía verse como una cuestión del imperialismo, una No, cuestión eso de no fue sé qué. después. Todavía esa discusión se da. Hoy Y lo el tema del hablaba. inglés, el inglés Claro, pero español. él hablaba. Pero eso hablar en inglés es cierto, era como que Ripoll, y en eso, aparte de que Ripoll en algunas cosas era muy fundamentalista, ¿no? Eso yo creo que tenía razón, que le decía también en Argentina, por ejemplo, Vox Day saca una canción que se llamaba Sour Sugar, hasta que Grito Lemia le dice, déjense de embromar, háganla en español y le pasan a hacer azúcar amargo y le cambian la letra. Porque se entendía por algunos músicos que era imposible cantar rock en español. Claro, Pero no sí. era un tema de imperialismo, era que el rock lo venía como un envase Sí, cerrado. en España Miguel Ríos fue el primero que se discutía, ¿se puede cantar en español o no se puede cantar en español? Bueno, en Bueno, Argentina hay lo algunos mismo. cantantes brillantes, como Spinetta que no, y como David Lebón, que nunca perdieron la acentuación inglesa en la forma de puntuar o de acentuar las En palabras castellano, al sí. castellano. Y bueno, en España también hay algunos. Y cuando se produce ese cambio, ahí no era el tema del peronismo, porque ahí también había, en el enfrentamiento político que se vivía acá, había una división, no división, pero está muy bueno un reportaje que está incluido, que uno de los del Siglo dice, nosotros somos críticos a la realidad, Sí. queremos cambiar esta realidad, pero no somos cantantes de protesta. Sí. Porque ese era un movimiento muy fuerte en ese momento que se englobaba desde los Olimareños, Sí, Zita Rosa, folclórico, canto por Minghetti, decir lo que pero era, sí. también los Quilapayún, por ejemplo, que se consideraba cantantes de Sí, protesta. sí, Bueno, sí, ellos sí. decían que no eran de protesta, pero sí Claro. eran críticos. Vos ves en las letras de Siglo, sobre todo en las letras del lado B del disco, Dilación, letras muy combativas, como Es inútil, Piensa y lucha, No pregunten por qué, te envía el pan que algún Sí. día ustedes no podrán comer. No, Digo, no sí. eran letras No, sí, tranquilas. no, tranquilas no eran. Igual a veces parece que, y ellos dicen que no queremos pontificar y hablaban de la reforma versus revolución o todo eso, pero igual uno ve en las letras que hay una especie de, ¿no? Digamos no sé, piensa y lucha, en Sí, fin, hay, claro. a veces son muy, como muy toscas también, ¿no? A Sí, veces son muy elementales, ¿no? O la sea, lírica. si uno pone en cualquier canción Juventud responsable, tenés que ser muy bueno para que con eso Juventud responsable sea Del algo, mundo que tú formarás. sí, digo, que no sea paródico, que no sea irónico, digamos, No. hablando en serio, poner Juventud responsable es muy Sí, difícil. las letras. Pasa un poco lo mismo con Totem también. Y Sí, incluso con también. Días de Blues. Capaz que Días de Blues menos, porque tenía una letra muy interesante. Eran letras muy directas. Hay algunas canciones diferentes, por ejemplo, Catalina, por ejemplo, No pregunten por qué, que tiene una letra más elaborada. Claro. Vuela mi galaxia, que es una letra más esotérica. Sí, no es tan, digamos, elemental, si En se un lugar, quiere un niño, para mí no es para nada una mala letra, decir. por más que sea simple, está muy bien lograda en las dos versiones que hicieron. Pero si querés, no eran unas letras, No, no, no. no era Damoyan, si eso es Este claro. Gil, la calle esta, la canción de Gil, no me acuerdo el número. Pero hay en el segundo, sí, yo tampoco, es el segundo disco. Hay un tema en el ¿Qué segundo es esto? disco que se llama El Juglar y yo, que termina recitando un poema, Rubén Meroño, un poema que es de él, y que no le gustó cómo quedó ese poema, pero está en el segundo disco que iba a salir el año siguiente y que fue censurado. No, Pero bueno. yo es a ver, las letras de esa época, dejemos Spinetta al lado, eran letras, si vos escuchás a Vox Dei, y también eran letras, quizás más Un poquito elaboradas, más elaborada, un digamos. poquito más Porque elaboradas, vos pero podés hacer a veces traducciones del inglés también, ¿no? Porque digo, nosotros hablamos y digo, si vas a ver las letras de los Beatles que tenía al principio, también eran muy elementales, ¿no? Digamos, ¿no? Y probablemente ellos también traducían, ¿no? Y trataban de llevar, de traer yo al no lo rock. sé, no, tampoco sé, tampoco es demasiado claro porque en el tiempo eso se ha perdido quién era el que componía qué cosa. Eso también me. Por ejemplo, en el caso de Piensa y Lucha, le pregunté a César, a Rubén, a Jorge
y a Luis creo también, y nadie se acordaba bien que lo había hecho. O sea, decía, esa creo que la hicimos en el estudio, cada uno puso algo, iban elaborando ahí como venían las letras. Rubén era el que escribía, por ejemplo, es Inútil, esa que decís, Juventud Responsable, de él. Y este, incluso es una canción que venía de antes, de Omni 87, la banda anterior de él, y que la recrea como un blues, cantada en forma espectacular por él. Yo creo que lo fundamental de ese disco de Siglo es que para la época es un milagro como suena, es un milagro como suena. Para mí, de esa época, discos que suenan como ese, capaz que los de Totem. Pero después los otros, el de Día de Blues es muy, suena mucho peor. Grabación. Digamos que lo fundamental era la música, ¿no? Estamos de acuerdo. Y aparte, ¿no? pero aparte de eso era la obra. Mirá, a mí lo que la figurita que falta del libro es el Conde Mancini, que era el ingeniero de sonido. Falta por un motivo. Fue el primero que quise entrevistar, falleció el Conde Mancini. Pero todos me contaban cosas que el loco hacía milagros en un estudio de dos canales, la mitad de lo que usaban los Beatles, que ya era totalmente primario. Era primario, Bueno, dos canales, y cómo hacían para rebotar un efecto ping-pong, para hacer, utilizar dos canales, grabar en uno, volver a liberar el otro, y que eso no perdiera calidad. Sí, recargarlo todo en uno, después de juntarlo todo y grabar en otro. El problema es que si vos haces muchas veces eso, te queda un soplido, como cuando hacen aquellos que grabábamos cassettes. Y bueno, tuvieron que hacer eso para que sonara realmente como suena. Entonces, lo que yo quise con el libro fue, primero, enmarcarlo en la época, como dijiste muy bien, una época muy violenta, una época muy complicada, una época de eclosión en el país, que algo iba a pasar, no se sabía sí, qué. Sí, sí, en toda América y acá, digamos, había mucha, digamos, y no había conciencia hacia dónde se iba, digamos, que podía... Exacto. O sea, la idea era que podía pasar cualquier cosa, prácticamente, y en todo ese movimiento, encima hay un gran movimiento cultural, y aparece esto que es el rock. Pero el rock aparte, fíjate que acá en Uruguay tuvo un gran auge lo que se llamó el candombe beat, en la década de fines de los 60, con el Quinto... después con bandas como Totem o con el Sindicato. Y el movimiento del rock, que también lo integra el candombe beat, entra a crecer en forma muy fuerte a fines de los 70, empieza a llegar a la cima muy rápidamente en el 71, en el 72 explota con Siglo teniendo... Sí, el Teatro Solís, ¿no? El primero en el 72 es Totem, que va al Solís. Teatro, Y como Totem dice, ahí estaba el flaco Alfonso López Domínguez, que era un fenómeno como manager, y que el loco hacía que la gente se quedara con ganas. Cuando toca Totem en el Solís, que aparte había un Solís lleno y otro tanto de gente afuera, el flaco tiene que hacer toda una operación de que se vayan a la cabaña, que va a ir Totem a tocar después. Lo primero que le dicen los de Solís es, vamos a hacer otro. Y Totem dice, dijimos uno y vamos a hacer uno. Y ahí es que le abre la puerta a Siglo. Es increíble que haya pasado eso, y es increíble la cantidad. No, aparte también estaba la desconfianza, vos lo mencionás, el tema de todos estos hippies, todos estos que llenan el Solís, vamos a hacer rock y no pasa absolutamente nada, o sea, todo transcurre perfecto, entonces vamos a hacer otro Solís lleno. Y aparte estaba el tema de la juventud, tratar de atraer, digamos, renovar la cultura y en fin. Y a mí lo que me sorprendió también, estuve pensando, es que ese movimiento tan fuerte rockero dura 3 años nada más. Y después a la vuelta, cuando vuelve el 84, 85, también dura unos 3 años. Y al 89... Pero por motivos diferentes. Por otros motivos. Vamos a ir ahora, vamos a con Piensa y Lucha. Y a la vuelta, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar.
una experiencia, porque querer no es poder. Por eso piensa, piensa y no olvides, lucha, no te descuides. Piensa, piensa y no olvides, lucha, no te descuides. Thank you.
En un lugar, un niño siglo estaba cantando esta canción del disco, se llama Ideación, de su primer disco. Hay un detalle, estamos conversando con Luis Fernando Iglesias en torno a este libro que está publicado por Estuario, por la editorial Estuario, en realidad por Estuario. Y el libro se llama Ideación. Y una de las cosas que me llamó la atención en del libro, Luifer, es cómo ellos generaban tanta expectativa sin haber grabado un disco, ¿me explico? Sí. Y digamos, hacen todo un gran movimiento que yo diría que ahora es como al revés, me da la sensación. Todo el mundo está desesperado por grabar un disco antes incluso de salir a tocar, o de hecho pasa muchas veces que suenan muy bien los discos, pero se necesita un training, ¿no? Precisas gente que... En esa época era exactamente al revés. A ver, en esa época los músicos vivían, no porque lo que hablaban con los discos, no se vendía tanto acá, sino por lo que ganaban en una cosa que era maravillosa de aquellas épocas, y que uno piensa ahora y dice, parece que fuera imposible, que eran los bailes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los bailes que se hacían durante todo el año, en lugares como La Casona, el Club Nacional de Fútbol, Rampla, me decía hoy Nelson Díaz, muchísimos lugares más, la discoteca, aquello que era un tipo, un DJ pasando discos, era el complemento que se utilizaba entre grupo y grupo. El centro eran los grupos en vivo. Entonces, uno iba a un baile en Lago Mar en el verano y tenía, como me pasó a mí, no es un invento, una apertura que era como una cena, entonces era música más para escuchar, y venían los olimareños a amenizar. Esto estoy hablando año verano del 73, previo al golpe. Y después tenían, como actuación, yo no me acuerdo si era Los Campos o Hojas, tenía otro grupo, ponerle menos conocido, que no me acuerdo el nombre, después estaba Totem y Siglo. Entonces era como si ahora, como yo decía, si fueras a un recital, es que te vieran el mismo recital, los Restones, Paul McCartney y Noel Gallagher. Uh-huh. Digo, eran todas las grandes bandas, venían a hacer sus bailes, que eran actuaciones de 45 minutos, una pero hora. Pero igual combinados, digamos, distintos géneros. Totalmente, usualmente eran distintos géneros. Eso empieza poco antes, en la década de 60, con dos grandes bandas que hubo previas a esta, que fueron el Sexteto Electrónico Moderno, una banda netamente de corte melódico internacional, con temas instrumentales muy bien tocados, y Los Delfines, una banda más rockera. Y ellos habían combinado que iban juntos a los bailes. Entonces la gente tenía para bailar fuerte y para apretar, o para bailar lento, sí, bueno, y acá es lo mismo. Aparte, en eso fue muy generoso Totem, López Domínguez, porque me contaba Cacho Badín que siempre trataba de completar los géneros. Entonces decía, por un lado tenés el candombe beat de Totem, que mezclaba candombe con el rock, por otro lado el rock pesado de pero él de era Siglo. Manager de todos esos grupos, primero, ¿no? No, él era manager de Totem, pero les abrió las puertas a Siglo y también a Hojas, que era una banda más parecida a los Bee Gees, por decirlo. Entonces, o Los Campos, o los Moonlights. Entonces uno veía, ya te digo, cuatro bandas en los bailes, que uno muchas veces, yo por ejemplo cuando tocaba Totem no bailaba, me ponía al lado del escenario porque estaba al lado, a mirar, viendo esa bestialidad que era una máquina, o Siglo mismo, viendo esa bestialidad como sonaban en vivo. Y eran bandas que lo primero que hacían era sonar muy bien en vivo. Claro. Y que tenían un training brutal, eso me lo explica también creo que Jorge García Vanegas. Cuando llegaron al estudio ellos tenían mucho traqueteo arriba. Lo que vos decís de eso, entonces esa es la forma de vivir en el momento de mayor auge, que es en el año 73, verano del 72 y verano del 73. Cecio me cuenta que tenían dos juegos de equipos que iban, por ejemplo, uno iban a La Paz a tocar. Entonces tenían armados los equipos, tocaban 45 minutos y se iban a Lago Mar. Cuando llegaban a Lago Mar ya tenían otros equipos armados, desarmaban el primero y se iban a un tercer toque que podía hacer lo que se ensayaba. Y así llegaron a hacer 6 toques por noche. Y eso era la forma que tenían ellos de vivir, porque se cobraba bien, en el sentido de que ahí es muy importante Alfonso López Domínguez, un minutito para hablar de él, manager que escribía en, creo que era en El Día, que se mete a ser de manager, que nadie conocía, hace toda una campaña expectativa y vende muy bien a Totem, y cuando Totem evidentemente era, estamos hablando de año 72, el grupo más importante, él ya cuando Totem quiere estudiar otras cosas, y había algunas complicaciones también ya por primeros problemas políticos, termina diciendo, bueno muchachos, yo no tengo más nada para hacer, y se va con Siglo. Y cuando Totem se separa Rada y Lobito Lagarde, Carmen Gula Matari, Siglo pasa a ser el grupo número uno. Pero fue muy importante cómo él lo profesionalizó. Tenía una oficina que había un tipo sentado todo el día ahí esperando las llamadas, no había celulares obviamente, esperando las llamadas, por ejemplo, lo llamaban de Río Negro. Y él, primero mandaban el contrato por la onda, y cuando volvía firmado tenían que dejar un giro de la mitad del dinero y recién iban a tocar cuando tenían eso.
tan específico era eso, que vos mirá una cosa que cuenta que está muy bien López Domínguez. López Domínguez era un tipo muy, que escribía muy bien y muy allegado a los medios. Entonces, por ejemplo, llamaba al País y le decía, mirá, va a haber un toque va a haber un recital yo sé, en Colonia, un recital no, un baile en Colonia donde va a tocar este Siglo. ¿No querés que no me puedes hacer un sueltito ahí? La segunda cosa era, mira, no te moleste, yo te mando una cosita escrita y vos la adaptás. Solo te voy a pedir un favor, que lo pongas al lado de los avisos agropecuarios. Todo pensaba, decís, ¿cómo los avisos agropecuarios? Porque los avisos agropecuarios eran porque la mayoría de los dueños de los clubes del interior eran los grandes hacendados también el interior. Entonces sabía que iban a leer esa parte y ahí empezaba a ser un tipo muy Sí, inteligente. de Y acuerdo, de acuerdo. bueno, y ahí empezó esa cosa que iban a todos lados del También vos país. mencionás que Cecio también era alguien que le interesaba, y eso también es importante en una banda, que alguien tenga una idea, digamos, Comercial. comercial, ¿no? Una visión Total. comercial que no sea todo, digamos, flores, Vos ¿no? fíjate, cuando ellos sacan, como vos decís muy bien, no tenían disco. Entonces sacan el primer simple, ¿cómo lo difunden? A través de Discodromo Show, que lo escuchábamos todos los domingos, la otra versión, la anterior, de En un lugar un niño y de Gente sin camino, y se empiezan a abrir un camino. Y empieza a haber cada vez más bailes. Y ahí empieza una cosa que inventó Sosí Siglo, y lo inventa con López Domínguez, que son las conferencias de prensa, que citaban a todos los medios de prensa a un mini recital, con entrevistas, con charlas y con mucho algo que tomar y Sí, algo que muy comer, bien regado. que invitaba a todo eso y terminaban haciendo un mini show. Y eso fue un suceso bárbaro. Vos ves entrando, buscando en internet las notas de la época, cuando estrenan Vuela mi galaxia, segundo simple que sale en diciembre del 72, hace una gran conferencia de prensa, empapelan la ciudad con un cartel que decía, ya te compraste el simple de Siglo Claro, o estás para el psicoanalista. claro. Y bueno, y hacían campañas marketingeras muy importantes que lograron que, yo no tengo duda que Vuela Y mi galaxia fue lograron disco de oro también, me es, tenés que bueno, entonces decir. ahí viene el tema. Vuela mi galaxia en diciembre del 72 y en el verano del 73 fue algo impresionante. Sabes que se dan cosas increíbles. Yo entrevisté para este libro a Walter Bordoni, a Tabaré Rivero, a Alejandro Ferradas, a Jorge Nasser, a mi hermano, a Pichu Vila. Y varios me decían, ah, yo la primera vez que lo escuché en una rocola del Parque Rodó. Y yo que ese verano, por primera vez nos fuimos a veranear unos días a Punta del Este, me sorprendió que en la rocola de lo que era la heladería de Gorriero, se escuchaba todo el tiempo. La gente llevaba monedas para escucharlo, entonces cada tres canciones aparecía Vuelta, Vuela a mi galaxia. Y era como que estaba en todos lados. Se rasgó el público netamente rockero, o sea, el gueto, digamos, del público rockero, esa cortina se rasgó y se derramó en todo el público en En todo el general. público general, Porque sí. Vuela a mi galaxia le gustaba a mi padre, le gustaba a mi madre, le gustaba a mi tía, le gustaba a gente de 30, a gente de 10, a gente de 15. Y ahí generaron todo un trabajo brutal en ese verano del 73, quizás el que tuvieron más trabajo, y estaba todo el ambiente creado para que se grabara el long play. Y ahí se meten en Sondor, 300 horas de grabación, que es un disparate. Le pregunté a Jorge, le digo, ¿por qué tantas horas? Me dijo, por muchas cosas, experimentamos mucho, pero también había poco ensayo, porque en realidad a veces paraban de grabar porque tenían que ir a un toque. Hay un cuento ahí que me hace Meloño de cuando están grabando Es Inútil, que tuvimos que dejarla por la mitad, ir a hacer un toque. Vivían de eso. Era una época brutal. Año 73, Y ubico. aparte, vivía todo esto que estás contando en el momento del año 72, fin del 72, que es el año donde hubo más pólvora en toda la historia del país, digamos, ¿no? O sea, a la misma, digo para poner en paralelo, ¿no? O Y eso sea, es lo que yo quería mostrar una ahí. gran alegría, una felicidad rockera, no sé qué, y al mismo tiempo, era un olor a pólvora Alguien que no impresionante. lo vio dice, pero ¿cómo está pasando todo esto en el Todo momento que al se mismo están cayendo tiempo, las claro. instituciones? Y yo cuento ahí, en una forma bastante políticamente incorrecta, pero no tenía por qué decirlo, que por ejemplo, a mí el 27 de junio, cuando me despierta Ah, mi lo menciona, madre sí. y me dice, mirá, ¿qué pasó? No, no hay clase. ¿Cómo que no hay clase? ¿Por qué? Porque cerraron el parlamento, no sabe, hay un golpe, no se sabe qué pasa, lo entraron los militares. A mí lo que más me importó es que no había clase. Claro, sí. Otro detalle con todo esto que estás contando de desarrollo, digamos, del rock en un año que era terrible. Aparte decís, verano del 73, en febrero del 73 se hace el pregolpe prácticamente para todo el mundo, ya era, mucha Febrero gente lo amargo. vio el febrero amargo. Bueno, al mismo tiempo, un poquito antes, estás contando ahí con la gente de Siglo que García Banegas, ¿no? El que tocaba el Jorge. órgano, ¿no? Sí, Jorge García Banega. El loco quería buscar un órgano Hammond en Uruguay
y no encontraba ni uno viejo, ni encontraba. Y al final vos dijiste, bueno, hubo dos que tocaban y no, eran. El que se dio cuenta fue Fernando Peláez. Yo siempre pensé que había dos Hammond acá, el de Tirelli, que era el de Sexteto Electrónico Moderno, y el de Jorge. Jorge le dice a Fernando un día, no, no hay dos, yo le compré el de Armando. Armando vendió ese, era un Hammond del año 51. Era el único órgano Hammond que había en Uruguay en esa época. ¿Y por qué es importante? Voy a explicarlo, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. El órgano Hammond tiene un sonido que es muy sesentero, muy en lo que era el soul, el blues, lo que era, por ejemplo, Deep Purple. Claro. Ese sonido solo lo reproducía el Hammond, no había tantos simuladores como hay Claro, después. El Moog todavía no era popular. Entonces, ese sonido era muy y para lo que particular. fue después el rock progresivo, digamos, era. Claro, porque básicamente también Siglo es un grupo progresivo, de Claro. rock progresivo. No es un grupo de rock de tres acordes. No, Es un no, grupo de rock claro. elaborado con Sí, mezcla sí, de sí. música clásica, Sí. que después Con tema de 6 minutos, en el segundo disco fue todavía más, porque ya se tiró más a lo que quería Farrugia, que era un rock más Sí, directamente con solos de batería de un sinfónico. minuto, Exacto. digamos, cuestiones sinfónicas, así con todo. Pero ahí, y eso es importante y eso es interesante, vos fíjate que sale allá por marzo el disco. Y en agosto del 73 hacen el segundo Solís para presentarlo. Primero fue en el 72 cuando había salido el primer simple y estaban preparando. Yo a veces fui a todos los Solís de ellos. Ese Teatro Solís, agosto del 73, hacía menos de 2 meses que había habido un golpe de Estado y Claro. estuvo a punto de suspenderse el recital, pero no por los militares, sino por la cantidad de gente que había. Eso lo hablamos con Cecio. Yo le dije, che, yo me acuerdo mal, o se demoró como 45 minutos. Y me dice, sí, dice, pero Es se demoró increíble. porque viene espectáculo público. Dice, no se hace. Estaba lleno de gente que había entrado a garrón y los pasillos del Solís estaban llenos. Y si usted no convence a la gente que salga, no se puede hacer. Y no me acuerdo qué hicieron. Yo me acuerdo que la gente de a poco se fue parando. No sé, le prometieron algo. Bueno, y ahí cuando salieron los de los pasillos, recién se pudo hacer recital. Demoró como 45 Pero minutos. entonces es una especie de realidad paralela, o sea, cae en junio las instituciones, cae todo el parlamento, entran todos los militares y un mes y medio después en agosto, El Solís rock lleno, and roll de voto a a voto, tope. todo el mundo habla cantando Juventud Responsable, es inútil, piensa y lucha, hay que luchar, luchar, luchar mucho más. Y eso pasaba. Yo creo que a los militares les costó un poco reaccionar en todo eso. Primero, como vos dijiste bien, apuntaron al canto popular o al Claro. folclore que tenía letra, o a la música de protesta, como se Sí, decía. está más vinculado Y a después dijeron, bueno, ahora políticamente. vamos a barrer a esto, y ahí empieza una persecución a las reuniones. Un cierre de los bailes, cuenta Farrugia en un video de que creo que fue en el 74, ya no tenían un solo toque para hacer, un solo baile de lo que ellos vivían. Fíjate, ellos llegaron a invertir comprando una chacra para invertir lo que ganaban, y no había toques, no había nada. Y ahí es que empiezan de a poco a irse. Primero se separa Totem, después en el 74 ellos van a Buenos Aires a grabar el disco, no lo pueden sacar, ya no estaba Cecio se había separado. Y no tenían trabajo. Entonces, lo que la dictadura hizo con los músicos de rock, ya en el 74, Farrugia cuenta, cuando en el tercer Solís, que ya te digo, no estaba Cecio, pero también fui, ya había un señor de corbata que iba diciendo, esta canción va, esta no Claro, va, esta. sí, de a poco Ya. se iba, digamos, la represión iba alcanzándolos. Cuenta Meloño que a la salida de un recital los tiraron al piso con metralletas, que le quisieron meter droga en los bolsillos para Sí. agarrarlo. Ya había empezado, no una cosa tan explícita, pero sí algo más soterado y que Sí, le sí, daba sí, sí. cuenta que no podían seguir. Y como vos muy bien decís, en el 75 prácticamente se van todos. Sí. Bueno, pero también está estudiado que a partir del 75, bueno, la represión del Partido Comunista, ya la dictadura cambia y pasa de ser de estilo comisarial a otra cosa, digamos, Exactamente. se va profundizando. Ahora, lo increíble es que esta banda, que tenía esas ambiciones de rock progresivo, digamos, rock complejo, ¿no? De hecho, hay mucha gente que te dice, son muy complejos musicalmente, ¿no? No es aquello, digo, aquellos que, bueno, Queen, a la gente que le gusta Queen. Bueno, estamos hablando, digamos, ambiciones, digamos, de hacer canciones de ese estilo, ¿no? Sí, Ambiciosas, canciones ¿no? cultas. Exacto, ¿no? Y a la vez tenían esa llegada y a la vez había un órgano Hammond solo en Uruguay, Sí. que tenés Y que aprender a tocarlo. si vos ves lo que es la grabación del disco, hay un montón de. Yo le pregunté a Banega, pero digo, ¿solo tenías el Hammond? Me dice,
el Hammond y un piano acústico. Y digo, ¿y cómo hicieron todo? El Conde Mancini, que los procesaba, y había otra, no me acuerdo el nombre ahí, está en el libro, que tenía un efecto de sonidos que procesaban, pero eran esos dos teclados que tenían. Y después sí procesaron. Hay una flauta dulce que suena como si tuviera un trémolo. Era todas Sí, invenciones que sí, se sí, hacían en el sí. estudio. Como por ejemplo, meter el amplificador de cesio en el baño porque sonaba con una volumen Sí, especial. pues sí. O hacerlos cantar en determinada zona. O que un día llegaban a tocar y le decían, no, está la cadena en debu, tenemos baja tensión, no se puede grabar. Las circunstancias Increíble, increíbles como increíble las grabaron. circunstancias, digamos, inhóspitas, pero se generó cosas como esta. Por ejemplo, ahora te vamos a despedir con Vuela mi galaxia. Y nada, Luis Fernando Iglesias, Ideación, Siglo, realmente para aquellos que no conocen, y me quedó el tema literario, que yo te decía que desde el punto de vista literario encontré otro Luis Fernando Iglesias, digamos. Hay una cuestión como más directa, más así, más, no sé, la encontré más testimonial, o estás contando tu vida directamente también, la de tu hermano, tu madre, tu padre, en fin, y estás acompañando todos esos 4 años que parecen increíbles, digamos, Increíbles. ¿no? O sea, es una. Sí, yo no sé, el estilo uno lo hace con el tono que le surge. Vos sos escritor, vos sabés que uno busca el tono hasta que uno piensa que es el Claro. adecuado, lo va leyendo. Yo quería que la historia tuviera mucho de información de esa época, mucho de encuadrarlo. Quisiera que fuera un libro que, por suerte, parece que es así, que diera ganas a la gente escuchar el disco. Hay mucha gente que me ha dicho que lo lee escuchándolo el disco y Claro. entendiendo eso. Y bueno, mi historia personal está ahí porque yo fui parte de engranaje de eso, un engranaje chiquito que viví esa realidad. Y bueno, un chiquilín de 15 años que veía con maravillado que esa era la música que escuchaba y que todo lo que pasó en 3 años, que fue como demasiado, un Sí, año demasiado día parecía. todo, todo. Pero el estilo, no sé, yo quería básicamente que se rescatara este disco que para mí fue tan importante, el motivo de la colección, para mí fue tan importante, me marcó tanto, que quería que no pasara desapercibido. Por suerte, tuvo muy buena recepción en parte de Jorge, de los músicos, creo que los de España lo estaban por recibir en estos días también. Luis Sessio le gustó mucho, yo fui muy cómico cuando hice la presentación del libro con Sessio, porque no sabía si le había gustado. Entonces cuando estábamos por entrar ahí al Parque Rodó, a la feria del Parque Rodó, le digo, decime algo antes, no sea cosa que me agarres a los cachetazos en el escenario. Y no, le gustó mucho, le encontró muy cercano a la verdad, muy respetuoso. Sí, sí, Y yo sí, sí. creo que marca eso. Algún día habría que estudiar ese fenómeno que dijiste, muy inteligente, ¿no? ¿Por qué duraron tan poco? Hay muchas versiones ahí. Yo puse todas las versiones. ¿Por qué duró tan poco el rock post-dictadura también? Yo creo que son casos diferentes. Pero ¿por qué un movimiento con tanta solidez musical, se expandió, se Sí, fue? no, nos vino una represión de impresionante Eso también. sí, eso no tengo duda. Bueno, Vuela mi galaxia. Dale. Dueña del mundo.
cielo una estrella caer. Sigue su luz, mira su fin, aquí estaré. Tengo las manos en sueños, dentro para tu cuerpo un color. Dentro de ti, fuego echaré y gozaré. Bueno, estos últimos minutos en La Máquina de Pensar, esta semana hemos estado hablando un poco, ayer hablábamos con Circe Maya sobre Ida Vitale y el Premio Cervantes, y bueno, del otro lado de la línea está Gerardo Ciancio, crítico y poeta. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bien, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien. Era para hablar unos minutos, aunque sea con vos, como crítico de poesía, bueno, y como poeta, ¿cómo ves este Premio Cervantes, a Ida Vitale, cómo pensás vos que va a incidir también en la poesía uruguaya, en fin? Bueno, más o menos puede ser un lugar común, pero es un lugar de celebración, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí. ¿Sí, me escuchás? Sí. Puede ser un lugar común de celebración, digo, pero hablar de celebración, pero creo que reinstala a la poesía uruguaya y a la latinoamericana, ¿no? Uh-huh. Y a la poesía en general. Totalmente trasciende en la frontera nacional el fenómeno, claro, ¿verdad? Claro, claro. Y en el caso de los Cervantes, digamos, solamente se había, bueno, Onetti en el año 80 y pico, 80, con el narrador, digamos, y a una poeta, a la poesía uruguaya, digamos, como que no había alcanzado este premio todavía. Exacto, pero curiosamente, fíjate que le tocó a Onetti, que es un escritor difícil, de culto, pero, y de pronto más, con faltante de lectores actuales, de claro, pronto, ¿no? Uh-huh. Su obra más compleja. Pero un narrador de una prosa compleja y de creación de un mundo de los más complejos en lengua española. E Ida Vitale también es una poeta de una poesía de no inmediata accesibilidad. Uh-huh. Digo, sí. Imagínate si los premios hubieran sido Mario Benedetti y Díaz Vilariño. Claro. Dos obras de calidad, pero en donde Benedetti apostó al poeta comunicante y Vilariño, que sabía muchísimo de poesía, a una poesía muy muy trabajada, muy elaborada, pero de una accesibilidad diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Cancionable, por ejemplo. Exacto, muchas canciones con poemas de históricas de Ida Vilariño. Con Ida Vitale esto no va en desmedro de nadie, digo, no, son como estéticas diferentes, proyectos estéticos diferentes. Son características, pero bueno, sí. Una de las cosas que le cae siempre a la poesía, el tema de que sea hermética o que sea para pocos. Y en el caso de Ida Vitale, yo, bueno, decía ayer, como tampoco tiene poemas que son emblemáticos, como tenía Neruda, por ejemplo, ¿no? Pues, el propio Benedetti, la propia idea. Claro. Acá en Uruguay. Sí. En eso
Salvando Distancia se parece más a Amanda Berenguer. De pronto. Ah, muy bien, bien, bien. Sí, sí, sí. En donde no hay una. Toda su obra es emblemática. Uh-huh. O sea, para mí, la y ahora que se por suerte está en la edición de Tusquets, ¿no? La poesía reunida, porque era difícil de conseguirlo. Los que no se dedican a la poesía, era difícil acceder. A no ser los que publicó Fondo de Cultura Económica, ahora se están publicando. Estás hablando más. De Ida Vitale. Que de está... Ida, sí. Ida Vitale, no sabía, la obra completa va a estar en Tusquets, no sabía. Está, ya está publicada desde el año pasado. Poesía reunida, no sé si completa, ajá, pero están. Perfecto. Y bueno, y digamos, eso genera un acceso físico al material. Claro, claro. A una obra reunida, bien con criterio, ¿no? Con prestigio. Justo fue antes del premio, fue creo que coincidente con el premio Reina Sofía. Mirá qué bien, entonces hay que hablar con la gente de Tusquets para que nos acerque ese libro y poder hablar in extenso de claro, claro, porque los libros, digamos, separados de ella, aunque había, ya Tusquets había publicado una antología hace unos años atrás de la obra de Ida, pero los que se conseguían de pronto era en Fondo Cultura Económica y muy pocos ejemplares en Uruguay. Es una mucha obra, fíjate, los libros se publicaron en Uruguay, los cinco primeros libros de ella, se reeditó creo que el de la Galatea, no, el primer libro de ella, y después no era, es difícil el acceso, ¿no? Claro. Yo presté y perdí un ejemplar de Oidor Andante y fue como una mutilación en la biblioteca, sí. En su momento. Ya bueno, ahora, pero digo, ahora no, lo vas a recuperar. Tendrá su lector ese ejemplar, claro. ¿No? Ahora lo vas a recuperar. Bueno, entonces de Ida Vitale, ¿qué podríamos decir? Por un lado, no tiene esa accesibilidad que tenía Idea Vilariño, que tenía Mario Benedetti, en fin. No, es una poeta, si hay algunos críticos que han señalado, ¿no? Poetas del lenguaje y poetas de la lengua. Yo creo que es una poeta del lenguaje, ¿no? En donde... hay una preocupación por el dispositivo poético especial, ¿no? Como la función poética, o sea, la preocupación por la estructura y por la disposición y la selección, por decirlo de alguna forma, de las palabras a la hora de construir el poema, es como un requisito en toda su poesía. En eso es parejísima la poesía de ella, ¿no? Bueno, eso es lo que yo decía ayer, de que no tiene poemas, digamos, emblemáticos, pero por otro lado tiene un nivel de excelencia que no baja nunca, digamos, ¿no? No, porque hay un cuidado léxico, un cuidado sintáctico, un cuidado en el ritmo y, además de todo, un cuidado en el efecto poético que produce su poesía, que es poesía, ¿no? Sí, en el cierre, nosotros hablamos del cierre, de ser... Bueno, por ejemplo, el cierre, pero el efecto yo no me lo refiero a que esté dentro del texto, el efecto en la lectura, en claro. La posteriori que sí, debe quedarte exacto. De un poema, ¿no? Sí. Es otro que es como residual. Claro. Y que lo tienen pocos géneros, especialmente la poesía en su brevedad, en su concentración, como decía Hegel, ¿no? Tiene ese efecto de impacto que a veces los poetas mal llamados cerebrales, yo me he aburrido de escuchar a lo largo de años, uy, sí, pero la poesía de Ida Vitale es cerebral. Yo lo celebro, cerebral, pero no es, no, tiene, si uno aprende a leerla, tiene el sentimiento también. Sí, tiene emoción, sentimiento, tiene mucha sensorialidad, es muy visual también, tiene muchas sensaciones en la poesía de Ida Vitale. Gerardo, nada, te tengo que agradecer esta participación, pero una forma de cerrar esta semana, porque esta semana Lewis Carroll dijo una vez en su diario, cuando conoció a Alicia, la quiere hacer Alicia, dijo, en su diario anotó, es una piedra blanca este día. Bueno, esta semana es una piedra blanca en la literatura uruguaya, porque es muy importante lo que ocurrió al Cervantes y claro. A la poesía. Pero que motive a los lectores, a los poetas, a los que quieren acercarse al fenómeno, ¿no? Perfecto, perfecto. Que más allá del galardón, creo que es una motivación generalizada. Perfecto. Porque por suerte los medios ocuparon. Muy bien, y es cierto lo que dice Gerardo Ciancio de que el mejor homenaje es...